El Tribunal Supremo de Justicia, desde 2016, ejecuta acciones para desmantelar la Asamblea Nacional. Este año, 2019, la fórmula utilizada por el Tribunal Supremo de Justicia es la imputación de delitos comunes contra los diputados. Traición a la patria y asociación para delinquir son los tipos penales que están siendo más usados para desmantelar al Poder Legislativo. Por estas imputaciones, un diputado puede pasar hasta 30 años de cárcel si es condenado. Esta es la mayor pena estipulada en las leyes venezolanas. Además de traición a la patria y asociación para delinquir, son 25 los tipos penales que son usados en contra de los diputados. Por ejemplo, conspiración e instigación para delinquir. ¿Por qué las acciones del Tribunal Supremo de Justicia preocupan a la Asamblea Nacional? El quórum mínimo de funcionamiento de la Asamblea Nacional es de 84 diputados. Para romperlo bastaría con dejar vacías 29 curules de la bancada opositora, la única que asiste a las sesiones porque el chavismo no reconoce al Poder Legislativo. Es por eso que la escalada judicial preocupa a los parlamentarios. Actualmente evalúan crear la figura de un parlamento virtual que permita a los que están en el exilio o protegidos en embajadas completar el número de miembros. 33 diputados están en jaque por las acciones del máximo tribunal. 6 curules están vacías y 14 están en peligro. Para estas y otras informaciones, visite nuestro portal efectococuyo.com.